Sí, precisamente lo que se está haciendo, los trabajos precisos para poder mejorar la tranquilidad de la ciudadanía de nuestra provincia de Huaral, distrito Ocayama y Chancay, con la finalidad de brindarle la seguridad que se requiere, porque estamos viviendo momentos muy difíciles en esta provincia de Huaral y necesitamos unir esfuerzos para que de una forma articulada se pueda llevar a cabo todo lo que pueda concernir en medidas de seguridad. Estamos totalmente desguarnecidos, están pasando tantísimos casos en la provincia de Huaral que yo creo que ya es tiempo de que unidos podamos llegar pues a las altas esferas de la capital para que nos brinden el apoyo que es tan necesario para poder fortalecer lo que está muy débil y muy carente hoy en día, la seguridad en nuestra provincia de Huaral. Como autoridad y presidente del Coprocede de aquí de Ocayama, ¿cómo van las relaciones con las juntas vecinales? Bueno, la Junta Vecinal se está fortaleciendo y ya pronto vamos a tener una reunión en conjunto donde vamos a hacer como especie de una inauguración conjunta de todos los vecinos del distrito de Ocayama para trabajar conjuntamente con Serenazgo, con la policía y de esta manera poder protegernos, ya que estamos escasos de la fuerza policial, digamos así, de la misma fuerza del gobierno para que nos brinde la seguridad y la protección que necesitamos. Entonces tenemos que unir esfuerzos y por eso estoy contento y tengo una gran tranquilidad que la población viene respondiendo muy bien en poder fortalecer lo que es la seguridad ciudadana. Sí, en este momento, después de haber inaugurado esta aula virtual de internet en el centro poblado de Pasamayo, José Carlos Mariati, en este centro educativo, nos estamos dirigiendo ahora a la inauguración del canal El Semillero L1, el cual es un canal pues importante que tiene aproximadamente 1,5 kilómetros, que va a ser muy útil para muchísimos agricultores en este sector. Este es un trabajo que se ha podido lograr después de tantos esfuerzos de llegar a las coordinaciones y también, ¿no?, es una obra importante porque estamos participando gobierno regional, el gobierno también municipal y el gobierno de la Junta de Usuario de la provincia de Huaral, que nos está dando todo el apoyo para que este proyecto ya salió adelante y ya estamos para inaugurarlo el día de hoy. En estos momentos nos dirigimos hacia allá precisamente.